Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC en Para Toda Mujer. Como todas las semanas, ¿eh? Este espacio pensado no solamente para la mujer, sino para toda la familia. Un programa muy lindo, muy interesante que vamos a tener en el día de hoy, ¿eh? Así que se queden ahí en la pantalla, detrás de pantalla, para que puedan interiorizarse de todas estas temáticas. Vamos a agradecer como siempre a la gente que me acompaña. Mirá lo que son estas botitas, muy pero muy lindas. Ahí está Marce, me haces un planito de estas botas. Muchísimas gracias a Victoria Calzados por estas botitas muy cómodas, con estos tacos súper cómodos también. Muchas gracias a Victoria Calzado de Eli Camacho. También, mirá lo que es este vestidito. Estos colores, fucsia, verde, amarillo, naranja, fondo negro. Obviamente el color negro, que es el preferido por todas las mujeres, ¿eh? Muchísimas gracias a Karina Nazar. Mirá lo que son estas mangas, con el elástico acá. Muy, pero muy lindo. Muchísimas mangas caídas. Muy lindo el vestido, Karina Nazar. Muchísimas gracias, como siempre. Estos accesorios también, mirá todo. Bueno, bien turca, con los aros, el collar. Tendrían que haber sido unos aros más chiquitos, pero bueno, somos turcas. Estamos de moda con esto de las mil y unas noches, con la famosa Sherazade. Bueno, todas nos ponemos todas las joyas encima. Queremos ser turcas todas. Gracias a Vanina Urbani. Mirá lo que es este reloj, esta pulsera. Muchas gracias con este anillo. Bueno, Vanina Urbani también, muchas gracias. A Lili Palacio por este brushing con movimiento. Me hizo unos movimientos, unas ondas muy lindo. Este flequillito me dice lo que se está usando ahora. Así que a Lili Palacio muchas gracias también, ¿eh? También un beso muy grande a Valeria Cura, que se incorporó, que está cuidando de mí. Vamos a ver si podemos hacer algún milagro, ¿vale? Con todo lo que es electrodos, las botas, todo lo que tiene que ver con las botas para el drenaje linfático. Son unas botas medicinales y para estética también. La plataforma vibratoria, todo. La verdad que Vale Cura, muchísimas gracias. Bueno, estamos ahí intentando hacer todo lo que tiene que ver con el centro de estética, con su spa. Valeria Cura en calle Andes 345, Karina Nazar en la ciudad de La Banda, en Borges y Sáenz Peña, también Victoria Calzados en la calle Belgrano 200-276, y Vanina Urbani, que por supuesto la encuentran en el Facebook con todas las joyas divinas como siempre. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos y vamos a escuchar ahora a nuestro compañero Dani Verón, que nos presenta estos temas. Hoy, en Para Toda Mujer, te invitamos a encontrarte con un completo informe sobre los avances tecnológicos y su aplicación en nuestra provincia. Hoy nos visita Alejandra Carabajal, de ATIMSE, por el Día Internacional de la Donación de Órganos. Además, el doctor Carlos Carabajal nos advierte sobre los accidentes caseros. Karina Espeche-Serri nos sorprende con unas mechitas californianas. El chef Mariano Lares con otra receta simple y rica para que la pongas en práctica. Y la farmacéutica Patricia Rubín nos enseña a lavar platos, tazas y juguetes. Todo esto y muchas cosas más en el Para Toda Mujer de hoy. Muchísimas gracias a nuestro compañero Dani Verón, entonces, por adelantarnos todos estos temas. Y esto tiene que ver con el informe que preparó nuestra compañera Claudia Nazar, en donde conversó con el ingeniero Raúl Ola. Él justamente habla de todo lo que tiene que ver con la tecnología, el avance, las consecuencias, la adicción a la tecnología. Esto nos decía. Nos encontramos de visita al ingeniero Raúl Ola, él es ingeniero en computación, y uno de los temas que realmente por ahí a veces, no digo desvela, pero sí nos preocupa, es el tema de la función de las nuevas tecnologías. Pero para poder entender esto, me parece que tenemos que saber qué son las nuevas tecnologías, Raúl. Y sí, las nuevas tecnologías es un término que es aplicable a muchas tecnologías. Uh-huh. Nueva tecnología, podemos hablar de lo que es la parte de comunicaciones, lo que son las nuevas tecnologías en las aplicaciones, las nuevas tecnologías en las redes, las nuevas tecnologías en los equipos informáticos. Es muy, muy amplio.
Nada más que nosotros generalmente lo tomamos a las nuevas tecnologías en lo que tenemos más cerca, claro, que es en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos celulares y, como te decía recién, en las aplicaciones que incorporamos a estos dispositivos. Yo lo veo, digamos, desde mi humilde punto de vista como periodista, me parece que es realmente, digamos, una gran ayuda para lo que significa el tema de la velocidad de la información, en subirla a la famosa red, pero también tiene que ver con esta casi, podríamos decir, dependencia que ha logrado el hombre de estas tecnologías que buscan, o que hace que el hombre busque constantemente el avance, que no está mal, digo, pero también se forma como una obsesión, ¿no? Sí, no está mal en una justa medida. Claro. Hay mucha gente que siempre quiere estar, como vos decías, en la cresta de la ola, en tener el último dispositivo, en tener la última aplicación, y quizás lo hace por estar a la moda, no necesariamente porque la necesita. Uh-huh. Hay varios nichos, por ejemplo, a nivel empresarial, realmente sí se necesita estar en la cresta de la ola o en las últimas tecnologías. ¿Por qué? Porque es una identificación en lo comercial, es decir, claro, es la forma de dar la imagen que tiene la empresa hacia el exterior, hacia sus consumidores, hacia sus proveedores, hacia sus canales de venta, sus canales de compra. Entonces, uno está con nueva tecnología, quiere decir que está en lo avanzado. Pero quizás los chicos que quieren tener el último celular, tranquilamente se podrían conformar con un celular de media gama o de gama baja que tranquilamente puede correr las mismas aplicaciones que un celular de alta gama. Salvo que podrán no poder jugar al último juego, pero lo que usan generalmente, que son aplicaciones de mensajería, uh-huh, o aplicaciones para compartir sus cosas en las redes sociales, sí, tranquilamente con un celular de gama media o baja, sí, lo pueden hacer sin problema. Pero todos estos componentes tecnológicos, llámese computadoras, PC, notebook, ya prácticamente la PC se utiliza solamente, sí, en una oficina a veces, sí, sí, son bastante onerosas, Raúl, ¿no? Sí. La Argentina me parece que, digamos, no tiene esa ventaja que podría tener otros países en relación a esto de las nuevas tecnologías. Sí, ¿no? Ahí cuando se puso la ley esta que las cosas hechas en Tierra del Fuego iban a tener menor gravamen, por ende, sí, íbamos a tener mejores precios, duró poco. ¿Por qué? Porque también la política hizo que las importaciones y las exportaciones bajen. Entonces, estos productos que eran, no quiero decir de segunda línea, pero sí, no eran de las primeras marcas, claro, sino eran ensamblados acá en la Argentina, ya fueron los únicos que se podían conseguir acá. Entonces, empezaron a subir los precios de estos que eran los únicos que se podían conseguir. Entonces, lo que antes era barato, ahora ya se hizo caro. Si estamos bien posicionados en lo que es la tecnología, nosotros acá en la Argentina tenemos mucha materia gris, tenemos la posibilidad de generar nuevos recursos, somos exportadores de materia gris, de profesionales para generar nuevas tecnologías. Nada más que, bueno, estamos ahora inmersos en un mercado que por ahí hace que se demore un poquito más en llegar lo último. También hay una fuga de cerebros en relación a eso. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Hubo una recuperación, sí, de cerebros, pero se siguen fugando. Sí, se siguen fugando. No hay competencia, no hay relación entre lo que se paga en la Argentina a lo que se puede llegar a pagar en otra parte del mundo por los mismos conocimientos. Claro, claro. Muchísimas gracias al ingeniero Raúl Ola, pero hay mucho más para seguir descubriendo y conociendo acerca de lo que es la tecnología y sus avances. Algo que uno por ahí tiene miedo, que tiene que ver con los accidentes caseros, los accidentes domésticos, al tener niños en la casa o uno mismo también como adulto, pero fundamentalmente en los chicos. ¿Qué son los accidentes caseros? ¿Por qué se denominan doméstico? Estuvimos conversando con el doctor Carabajal, Carlos Carabajal, que él es pediatra.
Estamos con el doctor Carlos Carabajal para hablar sobre los accidentes domésticos. Doc, ¿cómo se pueden denominar los accidentes domésticos? Sí, justamente es la pérdida de salud del niño accidentalmente en el entorno de su casa, de su domicilio o en el peridomicilio, porque ahora no hay que considerar dentro de la casa, sino en la cochera, en la vereda, en el patio de la casa. Es la pérdida de salud accidentalmente y fundamentalmente traumática, casi siempre traumática. No es una pérdida de salud por un resfrío, por un catarro, es una pérdida de salud por algo traumático, violento, una herida, una caída, una quemadura, sí, etcétera, etcétera. Bien, Doc, ¿y cuáles son los más frecuentes? Por acá llegan a su consultorio, las mamás, los papás, ¿cuáles son los más frecuentes en nuestra provincia? Nosotros tenemos una incidencia alta en nuestra provincia de accidentes de domésticos y hay una frecuencia importante en cierta edad. La edad predomina entre los 1 y los 5 años. No digo debajo de 1 porque generalmente uno no deambula, no camina, pero entre 1 y 5 años, y sobre todo de 1 a 2 años, son gravísimos. Entonces, los más frecuentes son las caídas, las quemaduras, las mordeduras de los animales domésticos tipo mascota, que hoy está tan de moda y que se los considera también este accidente dentro del domicilio. Que antes no se veía tanto, ¿no? Esto no se veía, pero bueno, ahora está como que ahí está aumentando este asunto de la criada de la mascota, la vida pegada de la mascota al niño, que es una equivocación, pero es la costumbre, la tendencia que nos lleva la gente. Entonces esto ha aumentado, tenemos muchísimos accidentes por daño de la mascota hacia el niño. Vuelvo a decir, las caídas, las quemaduras, los golpes en el piso mismo, pues resbalan al piso, se vuelcan agua caliente en la cocina. Ahora con el tema del invierno también, bueno, debe ser. Ahora viene, por eso hay accidentes domésticos en época de verano frecuente y otros en época de invierno. Los de invierno predominan, todo lo que sea quemaduras relacionado con los artefactos relacionados con la fuente de calor y fundamentalmente con el monóxido de carbono, que produce una intoxicación importante, concretamente en el fuego mal prendido, la brasa mal prendida, que la gente por cultura, por costumbre, cuando hace mucho frío, lleva el brasero a la habitación. O por ahí dejan hasta el horno encendido también, bueno, ese es el tema del gas. La intoxicación por gas. También es frecuente la intoxicación por gas en estos casos, porque la gente usa como fuente de calor prender la cocina y abrir el horno. Bien. Entonces esto, no hay buena combustión, no son a veces tiro balanceado las cocinas, y por lo cual consume oxígeno del medio y produce cierta intoxicación, que es otro tipo de accidente importante, que pasa por las intoxicaciones, tanto alimentarias, elementos de limpieza, todas estas cosas que hacen también a que el chico se confunda y tenemos. Yo sé que hay una multitud impresionante de accidentes domiciliarios relacionados con los traumas, con la intoxicación, con el daño por las mascotas, con las mordeduras, por las quemaduras. Le agradecemos al doctor Carlos Carabajal, pero hay mucho más para seguir conociendo e interiorizándonos acerca de los accidentes domésticos, de estos famosos accidentes caseros, que muchas veces pueden ser leves y pueden tener consecuencias muy, pero muy graves también, ¿eh? En los próximos bloques vamos a seguir conversando con él. Momento de pausa, ahora en Para Toda Mujer.